En el hall de la Corte de Apelaciones de Santiago se presentó la obra de teatro Un Remedio para la Depre. Funcionarias y funcionarios del Poder Judicial asistieron a la actividad organizada por el Comité Paritario. Esta y otras informaciones les contamos en el bloque de contingencia. Más de 30 estudiantes de cuarto medio del Liceo Politécnico de Carampangue visitaron la Corte de Apelaciones de Concepción. Durante la actividad, los jóvenes conocieron el rol del Poder Judicial y las labores que ejercen los tribunales penquistas. Visitaron el Salón Pleno del Tribunal de Alzada, donde los recibió la ministra de la Corte, Carola Rivas, quien les explicó su labor y respondió sus inquietudes. Me parece muy interesante que esta Corte se abra a la comunidad, especialmente apoyando la educación cívica de los estudiantes y dando a conocer el trabajo bastante desconocido que tiene un tribunal como una Corte de Apelaciones. Además, los estudiantes asistieron al Centro Patrimonial. En el lugar se informaron de la historia judicial y conocieron la conservación de documentos de mediados del siglo XVIII. Funcionarios del Poder Judicial asistieron a la obra de teatro exhibida en el hall de la Corte de Apelaciones de Santiago denominada Un Remedio para la Depre, una comedia que cuenta la historia de un joven profesional que se encuentra en un mal momento de su vida. Fue despedido de su trabajo, tiene deudas en el banco y su polola lo dejó. Un médico lo ayuda a salir de ese estado a través de ejercicios y ejemplos de vida. La actividad fue organizada por el Comité Paritario y auspiciada por el Departamento de Bienestar. El expresidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Cornelio Villarroel, lanzó la segunda edición de su libro Juicio a la Justicia, la Justicia en Juicio. La ceremonia contó con la presentación y comentarios del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien se refirió a la calidad literaria del relato y a diversos puntos del sistema judicial mencionados en el libro, que generan debate en la ciudadanía. Fue para mí muy grato el tener la ocasión de presentar el mismo libro, pero ampliado a temas que hoy día son importantísimos en el debate público y en miras a mejorar entre todos nosotros, los chilenos, las relaciones de grupos y de personas. La jurisdicción de Iquique participó en un simulacro de terremoto y tsunami organizado por la ONEMI en la región de Tarapacá. Funcionarios de los juzgados de Letras, de Familia, Garantía, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y Corte de Apelaciones fueron coordinados y orientados por los líderes de piso, coordinadores de seguridad y el líder de emergencias del Centro de Justicia, Luis Bugueño. La evaluación que hicimos de este proceso es bastante positiva. Hemos detectado algunas falencias en nuestras vías de escape, las que vamos a tratar de solucionar en nuestra próxima reunión de comité paritario. Asimismo, el comité estableció observadores que controlaron el procedimiento y tomaron los tiempos de traslado desde el Centro de Justicia hasta el punto de encuentro.